Tengo el gusto de saludarles. Mi nombre es Manuel de Elías. Soy compositor, director de orquesta, soy un músico nato. Vengo de una familia de artistas, o sea que el arte está en nuestra familia. Yo diría que nací oyendo música, pero a lo mejor sería más propio que dijera, antes de nacer ya la escuchaba desde el vientre de mi madre, que fue alumna de mi padre. Ella misma estudió música. Y la sensibilidad se transmite, ciertamente. Mi padre fue compositor, fue pianista, fue maestro del Conservatorio Nacional. Mi abuela era cantante y pianista, mi abuelo era poeta. En cuanto pude, yo le dije a mi padre, yo quiero que me enseñes composición. Ah, ¿tú quieres estudiar composición? Muy bien, claro que sí, pero primero vas a aprender a escribir. Me dio una hoja de papel pautado y me puso a reproducir los signos musicales. Ya que le pareció que eran suficientemente claros y bien hechos, me dijo, ahora vas a copiar esto, y me dio un cuaderno con los corales de Juan Sebastián Bach. Así que este fue ese gran, importante maestro. Y claro, corriendo el tiempo, yo ya estaba escribiendo mis propios corales. Simultáneamente comencé a estudiar el piano con él, a comenzar a estudiar todas las bases teóricas, académicas, que por supuesto son el cimiento para cualquier buen músico. Para mí la composición es algo vital, es como el alimento, es como el oxígeno, es absolutamente indispensable. Desde luego que uno conoce compositores muy variados y yo conozco una gran cantidad de ellos. ¿Por qué? Porque he tocado, he dirigido, he tenido en las manos música de más de 5 siglos. Por decirlo menos. Entonces hay una variedad inmensa, pero yo creo que el proceder y el sentir del músico, del creador, del compositor, es un poco como las huellas digitales, no hay dos iguales. La sensibilidad siempre es algo muy personal, muy particular. Yo busco el aquietamiento, la serenidad, dentro de lo posible el silencio, que como total, como absoluto, creo que no existe. Siempre hay algo dentro, siempre hay la palpitación de un corazón, siempre hay lo que se puede manifestar en el entorno, ¿verdad? Pero voy a esa paz interior, que es la que me permite sentir, percibir qué es lo que estoy viviendo. Y de ahí se deriva mi obra. Puede tener o no un nombre, es irrelevante finalmente. Ocurre que al maestro Juan Trigos, yo lo conocí cuando regresó de sus estudios en Italia e hicimos una gran amistad y comenzamos a colaborar. Yo tuve la oportunidad de hacerlo, dirigir por primera vez Sinfónica Nacional. Para su experiencia fue un momento muy importante, pero seguimos conociendo las obras de uno y del otro y conversando de lo que significa el trabajo del creador en la música. Esa amistad, obviamente, que siguió adelante, él estando al frente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, me invitó a dirigir allá. Allá estrené obras con esa orquesta. Él viene a Oaxaca y tiene la gentileza de invitarme para este proyecto que me parece magnífico. No sabía yo que Oaxaca tuviese una orquesta sinfónica. Claro, ¿por qué? Porque no la tenía. Entonces, él ha hecho un trabajo maravilloso en tan breve tiempo, ¿verdad? Conformar una orquesta sinfónica es algo muy difícil y muy delicado. Él lo ha logrado y yo estoy con todo gusto colaborando con él y poniendo todo lo mejor de mi persona para que se dé, para contribuir, para que se logre ese proyecto magnífico
que sin duda va a enriquecer a la sociedad oaxaqueña. Tengo el gran gusto de poder decir que mi encuentro con los músicos de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca ha sido espléndida. Hay un gran deseo de hacer las cosas, hay muy buena relación, yo los puedo ver a los ojos mientras estoy trabajando, puedo darles explicaciones que ellos reciben bien y que aplican, y la orquesta ha ido levantándose día a día en los días que llevo de ensayo de una manera extraordinaria. Yo estoy muy contento, creo que ellos también, y creo que es eso, la convicción que hay de que estamos construyendo una muy importante orquesta para Oaxaca y para la nación. La segunda parte de nuestro programa se inicia justamente con un estreno para Oaxaca de una obra de mi autoría que se llama Mictlán Tlatelolco, que Mictlán es como Mitla, ¿no? Es la región de los muertos. ¿Por qué Mictlán en este caso? Porque Mictlán fue un sitio que desde antes de que llegaran los españoles hubo tremendos derramamientos de sangre, hubo guerras, vivió muchas tragedias. Habida cuenta después de lo que pasó a la llegada de los españoles, y que siguió habiendo algunas registradas o no, de una manera importante o no en la historia, ¿verdad? Y luego vino el 68, que fue un golpe tremendo, no solo para específicamente Tlatelolco, por eso está ligado Tlatelolco, y luego el terremoto del 85 que nos lastimó a todos, que igual a oaxaqueños, que a veracruzanos, que a los que usted quiera y mande. Entonces, pero en Tlatelolco se dio de una manera muy dramática. Entonces, por eso llamo Mictlán Tlatelolco, es un treno, es un homenaje a quienes padecieron, a quienes sufrieron en esta gran tragedia que todavía llevamos en el corazón. Ciertamente. Entonces, una tragedia de esa naturaleza requería también de un lenguaje muy diferente. Eso no se podía dar con la organización de los sonidos como fue tradicionalmente usado. Esto requería un nuevo lenguaje y lo pensé con mucho cuidado. Sonidos que representaran esa tragedia, ese dolor, etcétera, ¿no? En donde yo vi cómo cayeron piso sobre piso. Yo salí de casa de ustedes y encontré cadáveres en la calle y heridos y gente necesitada en todos sentidos. Mi hijo, que tenía 10 años, era todavía pequeño, salió a las calles a ver cómo podía ayudar. México mismo estuvo conmovido de una manera muy intensa. Tengo que decirlo porque así es. Llega un momento en que lanzo a la mitad de la pieza las primeras notas del himno nacional, pero con violencia. ¿Por qué? Porque es como un reclamo. Gobierno, ¿cómo permites, cómo autorizas que no se usen las especificaciones de seguridad para la construcción y que entonces cuesten vidas? No. Y todo lo demás es la expresión de la tristeza, del dolor, de la esperanza, del sentimiento. Está, por supuesto, el silencio intercalado, porque el silencio es el espacio para el pensamiento, para el sentimiento, para la reflexión. Mi intención es que haya una coparticipación de sentimientos, una identificación dentro de lo posible. Yo creo que todos hemos tenido alguna tragedia en nuestras vidas y la seguimos teniendo, y Oaxaca ha tenido muchas. Y yo pienso en que se dé una identificación en ese sentido. Si bien en cada caso, como decíamos hace un rato,
de las huellas digitales será diferente, pero habrá algo que nos una, que nos integre, y lo que yo busco es esa comunicación. Todos nosotros hemos vivido tragedias, todos cantamos alegrías, ¿cómo no? Y es lo que más se escucha, y para eso están las fiestas, y para eso está la guelaguetza, y para eso están tantas cosas bellas, alegres, felices, pero no hay que olvidar, no hay que arrinconar aquello que es terrible para el ser humano, que es la tragedia, y que tenemos ahora en común. Entonces, por eso me tomé la libertad de proponer esta obra para este programa. Yo recomendaría mucho que la gente viva como propia, como suele decirse comúnmente, que se pongan la camiseta. La orquesta es de todos los oaxaqueños. Pero, atención, es muy importante la educación musical. Hay que luchar porque haya conocimiento de la música desde las escuelas, porque se inscriba en las necesidades, no en las opciones, en las necesidades de educación, la música. Que se hagan conjuntos vocales, que se hagan coros. La voz humana no cuesta, los violines sí, las flautas también, las arpas también, los órganos también. La voz humana no cuesta, la tenemos todos y podemos formar conjuntos vocales en todas las escuelas. Hay que cantar, hay que aprender música, hay que aprender los sonidos. No son más que 12. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? ¿Cuántos colores tenemos que aprender? Porque si aprendemos todo eso cuando somos bebés, ¿por qué los sonidos no? Aprendamos a leer los sonidos, aprendamos a usarlos y seremos un pueblo magnífico.